Juan Manuel y Carlos Fernando Galán son conscientes de que no fue fácil llegar al Congreso y más cuando provienen de la misma familia. Nos decían en el proceso electoral cuando anunciamos que los dos aspiraríamos al Congreso que no había espacio para dos Galán, como si nosotros tuviéramos simplemente unos votos heredados automáticos. Los resultados demostraron que no, que cada uno ha construido su espacio. Será la primera vez que un par de hermanos ocupen curules en el Senado en partidos diferentes. ¿Cómo se llamarán ustedes allá en el Congreso, senador o por sus nombres? No, va a haber una discusión interesante, es cuando digan, ¿tienen la palabra el senador Galán? No será suficiente. Tampoco podrán decir el senador Galán Pachón, tampoco será suficiente. Le tocará al secretario o al presidente de la comisión decir el nombre completo para que sepamos cuál tiene la palabra. Dicen que les suena la idea de llegar a la presidencia de la República, pero que no los trasnoche a ser presidente del Congreso. A mí personalmente no es un tema que me trasnoche ni me preocupe tanto. Pues si es por una vanidad personal, realmente no tiene mucho sentido. Uno de los más tristes momentos, dicen ellos, fue sin lugar a dudas la muerte de su padre, pero hoy tienen muchas alegrías. Pues en el caso mío, cuando nació mi hija hace 5 meses y 13 días más o menos, es el momento más feliz. Sí, también sin duda, pues mis dos hijos. A partir del 20 de julio impulsarán reformas trascendentales para el país y eso sí, tienen claro que su compromiso es con Colombia y en ese sentido harán un fuerte frente de trabajo.